El entrenador y al director deportivo. Sehun. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy en esta rueda de prensa. Estoy contenta de presentar a Cesare Prandelli como entrenador del Valencia Club de Fútbol. Estoy segura de que él no necesita muchas palabras de presentación porque es un entrenador conocido y respetado en el mundo del fútbol. Por favor, demos la bienvenida a Cesare a Valencia. Benvenuto, benvenuto. Ahora es el turno de nuestro director deportivo, de Suso García. Buenas Pilar. Tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bienvenido, Cesare. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer también el trato, el trabajo y la consideración de Stefano y de Alessio, que en todo este tiempo han estado, desde hace unos días, trabajando para que Cesare pueda estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos, bienvenidos y mucha suerte. Bueno, vamos a empezar entonces directamente con las preguntas para Cesare y para Suso de los medios de comunicación. Así que, cuando queráis, vamos con la primera pregunta. Recordamos, una pregunta por medio de comunicación. De acuerdo. Vale. Alberto. Hola. Aquí, hola Cesare. Bienvenido hola. A Valencia. Gracias. Le pregunto por qué le ha decantado para tomar la decisión definitiva de, después de 2 años sin entrenar, venir a Valencia, porque nos consta que antes que el Valencia ha tenido ofertas de otros equipos, sin embargo les ha dicho que no y al Valencia que sí. ¿Por qué? Allora, buenas tardes a todos. Ho detto sì al Valencia perché, parlando con Suso, mi ha fatto capire che c'è un progetto molto ma molto interessante. È un progetto calcistico in una città dove la mentalità valenciana è predominante. Quindi è molto affascinante questo contrasto tra una mentalità e un progetto tecnico. E quindi ho detto di sì. Siguiente pregunta. Mister, bienvenido al Valencia Club de Fútbol. Usted vio ayer el partido de su nuevo equipo. Eso, el equipo ayer dio la cara, luchó hasta que pudo, hasta el final. ¿Es optimista usted de cara al futuro? Sono ottimista perché c'è una base tecnica interessante. È una squadra che ha margini di miglioramento, è una squadra che ha una mentalità dove vuole cercare di costruire sempre. Il mio compito è quello di trovare un equilibrio che forse in questo momento sta mancando. Siguiente pregunta. Salvo. Hola, entrenador. Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber si, caso que usted necesite refuerzos en el mercado de invierno en diciembre, si el propietario Peter Lim le ha trasladado ya a usted que tiene disponibilidad económica el club para incorporar refuerzos en diciembre. Gracias. Diciamo que en este momento el mio pensiero no es al mercado futuro, ma es cercare di capire el justo valor de esta squadra. In questo momento faremo un grande errore tutti a pensare al futuro mercato. Dobbiamo, per quanto mi riguarda, il mio lavoro è cercare di valorizzare questa squadra. E con Peter Lee ho avuto un incontro molto interessante. Ho conosciuto un imprenditore che sembra distante dal club, ma non è distante. Ha un progetto a lungo termine. Quindi quando un imprenditore ha un progetto a lungo termine vuol dire che ha un'idea vincente del calcio. Hola, aquí. Mi pregunta es para Suso García Pitar.
¿Cómo se conjuga el discurso sobre la estabilidad deportiva que dio usted en la renovación de Paco Ayestarán con su destitución a los 4 partidos, siendo que además, como ha reconocido Boro, el vestuario estaba con él y Mestalla nunca ha pedido la destitución de Paco? Gracias. Lo que es evidente es que el Valencia Club de Fútbol busca tener estabilidad. Todos los clubes buscan tener estabilidad. La base de la estabilidad, desgraciadamente en el fútbol, o afortunadamente, no lo sé, cada uno lo mirará desde un punto de vista, son los resultados. Sin los resultados no puede haber estabilidad. Sería un contrasentido, pero podéis escucharos a vosotros mismos en vuestras conversaciones y en vuestros debates, y sois los primeros, como nosotros, que necesitáis y necesitamos que para que haya estabilidad haya resultados. Obviamente el club tiene un proyecto que quiere fundamentar en determinadas personas y a todos nos hubiera gustado, a mí el primero, que Paco hubiera seguido mucho tiempo porque hubiera sido señal de que ha obtenido resultados y que ha hecho feliz a todo el mundo. Desafortunadamente para nosotros, para él, para todos, con la mejor voluntad del mundo todos, no, eso no ha sido posible. Y hay que reaccionar porque esta sociedad, este club, vosotros mismos, no somos pacientes, somos como somos, y es difícil encontrar una estabilidad cuando no hay resultados. Hemos de reflexionar todos sobre la exigencia, sobre la presión, sobre la acidez de las críticas que nos vertemos sobre nosotros mismos, porque obviamente el club es sensible a esa presión y a veces dificulta tener esa estabilidad. Es una reflexión común y es una pregunta para todos nosotros. Háztela tú el primero, yo te la contesto y seguimos debatiendo sobre esa cuestión, que esperemos que no sea objeto de debate próximamente, que esperemos que los resultados acompañen a que el proyecto sea estable. Pero obviamente sin resultados no hay estabilidad. Hola, aquí Héctor Gómez para Plaza Deportiva, para el director deportivo. Cuando anunciasteis y presentasteis aquí la renovación de Paco Ayestarán, la presidenta argumentó que, pese a que habían hablado con otros entrenadores, habían preferido renovar a Paco Ayestarán porque entrenadores de un perfil que ya habían entrenado mucho, de experiencia, quizá ya no tenían hambre de ganar. La pregunta es, ¿por qué hoy sí, 4 meses después, se contrata un entrenador de ese perfil, de un entrenador que ya tiene experiencia y parecido a lo que definió la presidenta? Porque da un poco la sensación de que se han perdido 4 meses por el camino. Bueno, Héctor, la realidad es que se toman las decisiones condicionadas por muchas circunstancias. En el mes de mayo teníamos que recuperar más de 100 millones de euros que estaban en el aire por las inversiones que se hicieron. Teníamos que reducir en un importe muy alto al fair play y equilibrarlo con los ingresos, con los ordinarios y con los extraordinarios. Y en ese momento el club debatió internamente si era mejor apostar por un entrenador experto, con un coste alto, obviamente, o por un entrenador más joven, sin esa experiencia, pero con la base sólida de su profesionalidad y del conocimiento del club. En ese momento valoramos poder contratar a dos, descartada la situación de un entrenador más caro con más experiencia, valoramos el que fuera un entrenador joven que mereciera estar en el club y que conociera el club. La realidad es que en ese momento valoramos dos posibles entrenadores en ese perfil y creo que el consejo y yo mismo valoramos el agradecer a Paco, el haber hecho un esfuerzo, el haber asumido una dificultad, el haber defendido esa dificultad con éxito, y de verdad confiamos todos en que Paco merecía tener la oportunidad de empezar una pretemporada y de empezar un proyecto con el club. Estamos convencidos nosotros, y creo que algunos de vosotros también. Y él merecía tener esa oportunidad como la han tenido Jukić, como la ha tenido Yuka, como la ha tenido Mauricio Pellegrino, como la tuvo Pizzi, como la han tenido tantos y tantos exjugadores o personas vinculadas al Valencia. Es obvio decir que todos hubiéramos querido que hubiera salido bien. Dicho eso, en un nuevo escenario, en una nueva situación, con una situación económica mejor, con un fair play mucho más equilibrado,
el club en este momento ha pensado que no era conveniente volver a tomar riesgo, entre comillas, apostando por un entrenador en crecimiento o por un entrenador joven o por un entrenador emergente, sino que en esta situación y habiendo fallado en esa idea, probablemente, por las circunstancias que sea. Pensábamos que en este caso lo conveniente era buscar y seleccionar un entrenador importante, con experiencia, que conociera, que tuviera un prestigio importante, ¿no? Eso lo podríamos haber hecho en mayo o no, no pudimos, por unas circunstancias, no lo elegimos, por diferentes circunstancias, como te he explicado, pero en este caso sí que hemos optado. Hemos descartado entrenadores más jóvenes, hemos descartado entrenadores emergentes y nos hemos volcado en la selección de un entrenador con una vasta experiencia y con un currículum importante. Espero haberte respondido. Sí, señor Prandelli, quería preguntarle, después de ver ayer el partido del Valencia en Mestalla, ¿cómo le gustaría jugar con este equipo, con estos jugadores? Y si le ha extrañado que no haya un goleador en la plantilla, un especialista del gol, un rematador, claro. Diciamo che l'idea di gioco è quella di cercare di dare a tutti i giocatori una mentalità da squadra. Per quanto riguarda, diciamo, il goleador, in questo momento noi dobbiamo pensare di andare ad attaccare la porta avversaria con più giocatori e avere più opportunità. Io sono convinto che se riusciamo in poco tempo a dare conoscenza di concetti di squadra, questa squadra può migliorare veramente tanto. Aquí, Pascual Calabuch de Superdeporte. Buenos días y bienvenido, Cesare. Gracias. Yo quiero preguntarle por su, un poco en relación con la pregunta del compañero, quiero preguntarle por su visión del fútbol de ataque y en particular si usted es partidario, le gusta tener en sus plantillas a ese clásico 9, a ese delantero que pisa más el área y que acostumbra a ser más rematador. En este momento no podemos tener de la fantasía. En este momento la realidad es esta. Yo como entrenador debo far migliorare questi giocatori che ho a disposizione. Per me in questo momento sono i giocatori più forti della Liga. Buonas, signor Prandelli. Con Rado Valle, il diario AS. Che obiettivo se marca per este año nel Valencia? L'obiettivo è sempre un obiettivo da squadra, da equipo. L'obiettivo è lavorare ogni giorno con la voglia di diventare una squadra vera. Secondo me, quando una squadra, un equipo ha una mentalità vincente, è che tutti si sentono coinvolti in un processo di crescita. Parlando con Suso, mi ha dato delle garanzie da un punto di vista della qualità professionale dei giocatori. Quindi partiamo con grande entusiasmo, con grande voglia di far bene. Quindi per me è un onore stare qui in un club glorioso, storico, importante e quindi vogliamo riportarlo alla storia. Buenos días, aquí. Aquí, País de Cabres del periódico Las Provincias. Me gustaría saber si usted, cuando habló con Suso del proyecto del Valencia, le habló de que el proyecto en teoría hace unos meses era de inculcar a los jugadores unos valores referentes al club, a la historia, al prestigio de este Valencia. ¿El discurso que usted pretende imponer a su vestuario va también en esa línea? Y una última para Suso, ¿el club tiene disponibilidad económica para poder reforzar el mercado de invierno si el entrenador así lo pide? Gracias. Questo è il nostro obiettivo. Da subito cercare di trasmettere a tutti i giocatori i valori del club, che sono valori di grande successo, ma soprattutto, come dicevo alla prima risposta, la mentalità valenciana, che in questi 2-3 giorni mi sembra di poter paragonare, con tutto rispetto,
alla mentalità di Firenze. Firenze si sente sempre protagonista, come il Valencia, come i tifosi del Valencia, e quindi i giocatori si devono sentire responsabili di questa rappresentanza. Ieri abbiamo visto una partita dove, diciamo che per un'ora è stata giocata a buon livello e grazie anche all'apporto dei tifosi. I tifosi sono l'anima di tutte le squadre, soprattutto in questo contesto, in questa città, gli aficion sono indispensabili per noi. Me falta contestarte. Sí, sí. Sí, la realidad hoy es muy positiva en el fair play financiero. Obviamente es una decisión de consejo de administración y de club, pero el Valencia tiene una buena situación en su fair play gracias al trabajo que se ha hecho en estos meses pasados. Mister, buenos días, bienvenido. Buenos días. Ayer en el partido que usted vio, el portero del Valencia, Diego Alves, le paró dos penaltis al Atlético de Madrid. Es el portero de toda la historia de la Liga Española que más penaltis ha parado. ¿Usted, en su carrera como entrenador, ha conocido un portero tan bueno parando penaltis? No, no lo he mai conosciuto un portiere que para i rigori como Diego. E quindi è una fortuna per noi averlo, però speriamo di non subire più rigori, perché è sempre un pathos molto forte. Hola, Águeda de Antena 3 Televisión. Está hablando de objetivos, de proyecto, de la mentalidad, de la historia del club, pero Peter Lim, el propietario, ¿le ha planteado resultados positivos? O resultados positivos sí, pero proyectos positivos, futuros positivos, sea finales, sea títulos nacionales o internacionales, a corto plazo. Sí, sí, sí. Ho detto prima, quando un imprenditore fa un progetto a lungo termine, ovviamente il progetto è quello di riportare Valencia in Champions League. Adesso non so quanto ci si impiegherà, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, questo non lo so, però nella sua testa è riportare Valencia in quella posizione. Hola, Carlos Martínez de la cadena SER, para el director deportivo. Como director deportivo, asume toda la responsabilidad en la ascensión de entrenador asistente en su momento a primer entrenador de Paco Ayestarán y a su posterior renovación. Y si la respuesta es afirmativa, ¿en algún momento se ha planteado usted la dimisión por haber destituido a un entrenador a los 4 partidos de haberlo renovado? No te voy a contestar. Siguiente pregunta, por favor. Me gustaría que me dijera por qué no me contesta. Como dijo un expresidente con razón, formular siempre preguntas con mala intención, tienes todo el derecho a formularlas y nosotros tenemos el derecho a contestarlas o no. Sí. Rafa Villarejo, de la COPE. Una pregunta también para el director deportivo. Marcelino era su primera opción. Si la federación le hubiera dado permiso para entrenar, ¿estaría entrenando ahora a Marcelino al Valencia? No exactamente, Rafa. La realidad es que el Consejo de Administración solicita o me solicita varias alternativas, varios nombres, y entre esos nombres sí está Marcelino y hay otros 2-3 entrenadores más, pero desde el primer momento la opción de Leijun y del Consejo y de Peter Lim y mía fue Cesare Prandelli. La realidad es que Marcelino, yo personalmente le tengo un gran respeto, le tengo afecto. Me parece uno de los mejores entrenadores que hay en la Liga Española. Ha hecho un magnífico trabajo siempre. Pero en este caso, él junto a otros entrenadores estaba en una lista en la que al final se optó y se decidió que Cesare Prandelli fuera el entrenador. Como siempre, y es normal porque esto lo lleva al fútbol, lo lleva a vuestro trabajo y lo lleva a nuestro trabajo, siempre se producen muchas informaciones y muchos debates y muchas especulaciones, y es lo lógico, y eso nos gusta a todos, incluso nos gusta participar y dar nuestra opinión a todos.
pero la realidad es que bastantes días antes de que se produjera la resolución de la Federación, puedo contaros, porque así me ha dicho Lei Jun que lo explicara, aparte de las reuniones que tuvimos con Stefano y con Alessio y con Cesare en Milán, después de esa hubo otra reunión en la que Lei Jun, ellos y yo estuvimos en Roma también. Entonces, y eso todo fue previo, ¿no? Eso un poco indica que esa era nuestra voluntad, con el máximo respeto, con el mayor la consideración y con el afecto personal que le tengo a Marcelino desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Aquí, al final, Dani, para Cesare. Bienvenido, Cesare. Dani Meroño, en directo para Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle por qué miembros del cuerpo técnico se trae usted aquí a Valencia. ¿Quiénes son los que conforman definitivamente su cuerpo técnico para trabajar? Y si le hubiera gustado traer algún preparador más, como por ejemplo preparador de porteros, en este caso. Gracias. Prima de responder a la domanda, volevo dire che quando ci siamo incontrati con Suso, al di là del feeling anche emotivo, empatico, lui ha fatto un gesto che mi ha così quasi commosso, perché stavamo parlando ma lui era collegato via telefonino con Valencia, e quando Valencia fece gol lui si è inginocchiato. E quindi questo per me è stato un gesto di grande amore verso la squadra, e quindi le emozioni si vivono anche così. Ho capito che forse al di là dell'aspetto tecnico c'è anche una forte emozione essere il direttore sportivo di una grande società. Per quanto riguarda la tua pregunta, mi è dispiaciuto non portare il mio preparatore dei portieri, ma il preparatore dei portieri del Valencia è una garanzia assoluta, tecnica, umana. Lo conosco, ieri gli ho parlato, e quindi per me è un grande onore lavorare con lui. Cesare, aquí al lado. Chema, de Sport Utah, de Deportivo 97.7, bienvenido. Gracias. Y la pregunta es, por su estilo de juego, he podido leer en Italia que hablan de usted como el más español de los entrenadores italianos. ¿Es usted ofensivo? ¿Es usted defensivo? ¿Quiere tener el balón? ¿Qué quiere hacer con el Valencia? Allora, diciamo che l'idea di gioco è un'idea di collettivo. Mi piacerebbe sempre avere la pelota, ma non è quasi impossibile sempre. L'idea di gioco è quella di cercare di avere una squadra compatta con un'idea precisa, una, due, non tante idee, ma quelle due o tre devono essere chiare, devono essere precise, e questa squadra in questo momento forse ha bisogno di questo. È una squadra, posso entrare nella fase tecnica, è una squadra che ha bisogno di pensare di conquistare palla più alta rispetto ad ora, perché altrimenti hai tanto campo per andare a offendere. E quindi la mia idea è questa, di avere una squadra molto compatta che cerca di costruire e giocare, ma deve pensare anche di riconquistare palla. Vamos con la última pregunta ya, Alberto. Hola, Alberto, para Radio Marca en directo. Me gustaría preguntar, antes hablaba de Diego Alves, ¿para usted es un problema tener tres porteros del máximo nivel en la misma plantilla o es algo que se puede gestionar a lo largo de una temporada? No es mai un problema avere tre grandi giocatori, tre grandi portieri. L'importante è che abbiano anche tra di loro un buon rapporto, poi chiaro può giocare solo uno, però non è un problema avere tre grandi portieri. Vale? Sì, una más? Sì, sì, Fernando. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el director deportivo, para García Pitarch. Sí. Teniendo en cuenta que se ha consumido ya un 18% de la temporada, quería preguntarle por el objetivo del club de proyecto para esta temporada. Teniendo en cuenta que es verdad que no se ha perdido ese 18% porque se han ganado dos partidos, pero sí se ha consumido y se cambia de proyecto. Sí, se ha consumido tiempo y el objetivo del club principal es la estabilidad. Que las personas que trabajan en el club
tengan tiempo para desarrollar su trabajo, a veces es posible o no, porque los resultados definen esa situación. Y obviamente también, también mantener un objetivo siempre de que el Valencia ha de estar en Europa. El Valencia no debería de dejar nunca de estar en Europa, porque esa es su historia, ese es su recorrido, esos son sus resultados. Y todos nos encontramos felices y vemos al equipo en competición europea. Muy bien. Gracias a todos. Vamos a hacer ahora la foto. Y... Muchas gracias. Y amunt Valencia. Okay. Thank you.